¿Qué tal, mis amigos? ¿Cómo están? Les hablo el Carpimeme. ¿Qué tal su lunes? ¿Trabajaron o se hicieron güeyes? Pues yo me dirijo a ir a cotizar a esta hora. Mis cotizaciones pues son gratis, ¿no? Como muchos presupuestos gratis. Pero lo que estaba pensando es ya darle un valor a eso también, el ir a cotizar. Porque uno pierde tiempo y también gasolina se gasta. Y muchas de las veces, pues, ¿qué nos dice el cliente? Déjame platicarlo con mi esposa, yo te aviso, está muy caro. Entonces, ese tiempo, esa gasolina, pues ya se fue a la chingada, ya se perdió. Entonces, yo creo que lo ideal sería darle un valor al presupuesto. Y en dado caso que el cliente me dé el trabajo, pues ya descontarle ese presupuesto y ahí sí ya sería gratis. Pero con esa condición, el presupuesto, no sé, te cobro 200 pesos o 300 por ir a cotizarte. Si me das la chamba, pues te descuento esos 300 pesos. Y si no, pues ya no se pierde tanto, ¿no? Porque sí es una chinguita ir a cotizar. Y a veces luego nos mandan a traer hasta Juan de la chingada y pues no nos dan la chamba. Saludos, camaradas, y coméntenme, ¿ustedes cobran sus presupuestos? ¿Está bien cobrarlos? ¿No está bien cobrarlos? ¿Cuál es su técnica? Saludos, colegas, y deséenme suerte para que me den este trabajo.